a todos, Deciosa, ¿cómo estamos? Llega el turno de la cazadora. Vamos a jugar con ella, con Ruina y con Devoradora. Diréis, Devoradora, con la cazadora, personaje lento. Bueno, muchas veces, ¿no? Tenemos a alguien de cerca, le estamos tirando el hacha hacia arriba. El tío va moviéndose ahí, se mueve para evitar el hacha. Y luego ya, al final ya está a tiro de melee y le acabamos dando el hachazo. Así que no está del todo mal, no está del todo desaprovechado, ¿no? La Devoradora en él, pero bueno, si es que tampoco, si es verdad que tampoco es un personaje que... Que su fuerte sea el M1, ¿no? En la cazadora. Pero bueno, ya sabéis. Mirad lo que pasó con Hillbilly, ¿no? Como bien, que bien lo aprovechamos. Y también el hecho de los Moris, ¿no? Poder quitarte a uno del medio por completo cuando igual era su primer cuelgue, ¿no? Y nos lo quitamos con el Mori. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo funciona. Y lo valoramos, ¿no? Una vez que lo hayamos probado. Venga, let's go. Venga, gente, vamos allá. Oye. Joder. El totemcito, tío. Ahí el totemcito. Juego en casa, ¿no? Juego en casa, el bosque rojo, ¿no? Es el mío, mamá. Ya habéis visto... Vale, perfecto. ¿Visteis el vídeo donde literalmente destrozo con la cazadora? Es que quería hacer este vídeo y no me dejaban. ¿Cómo está ese motor ya? Espero que lo dejes. Ya, es lo de siempre, ¿no? Déjate aquí. Y dejes el puto motor. Salta a la ventana, ¿no? ¡No! Quería abrir a esta. Se me complica al final con esa tontería, ¿eh? A ver si lo complica más a ellos. Y Reina haciendo que baje. Queda claro, ¿no? ¿Quién manda aquí? Dos personas lejos, sino que no veo, Que teniendo dos personas aquí, ¿qué haces? Vas a reparar, ¿no? Se iba a reparar, ¿verdad? Bueno, adiós, Ruina. ¿Cómo te metes aquí? ¿Siendo yo una Huntress? ¿Que voy a coger hachas cada poco? Bueno, pues está bien ver también esto, ¿no? La versión de... ¿qué pasa si la Ruina me falla desde el principio, ¿no? Él solo lo ha hecho. ¿Cómo ha sido eso?
Uy. Uy. Están por saco ya. Quedan dos motores nada más, gente. Voy fatal. Voy fatal. Y son los tres allí. Bueno, están los tres allí por lo menos. Los tengo controlados. Ok. Qué mal. Yes. Bueno. Vale. Un segundo cuelgue también. Perfecto. Vale. Lo has hecho muy pronto. Y por encima te llevas el hit. Lo hace pronto y se lleva el hit. Vale, perfecto. Ya la voy a remontar, ¿eh? Uy, se la mete por dentro. Vale. Quiero coger al otro. Puedo remontar esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno. Sí, sí, estoy aquí. Este morirá, ¿eh? Así que no hay escapatoria, gente. He visto la Anea. Me hago el loco. Y creo que ahora es mío. Perfecto. ¿Veis la importancia cuando dije antes? Los tengo controlados porque estamos todos en el mismo sitio. Vale, eso me iba a hacer que ir hacia ellos, iban a estar los tres, iban a cruzar conmigo. Y de esa manera íbamos a poder, pues eso, que no tenerlos dispersos, uno reparándome allá, otro acá y otro acá, ¿no? Tengo tres motores igualmente. No, bueno, ahora ya. Tengo lo que tengo, esos tres de acá. Uy, aquel cómo está. Tengo problemas, ¿eh? No me fijé como el Rock en Chile donde estaban. No estoy acostumbrado a llevarlo últimamente. Me está llevando a una zona que no quiero estar. Muy lejos. Me voy a volver. No me interesa estar tan lejos de casa. Uy. Dos aquí. Los tumbo rápido. Está viendo. Uf, Dios. No se movió. No se movió, tío. ¡A más!
¿Dónde están? La niña creo que muere ya, ¿eh? Madre mía, gente. ¿Vale? Perfecto. Sin ruina, gente. Porque me la quitaron rápido. Y esto es lo que nos enfrentamos. No tenemos perks. La ruina nos sirvió al principio, nos hizo algo de labor, pero muy poco. ¿Vale? Situaciones adversas, vale, perfecto. Vale, los asustamos con ese lanzamiento de hacha. Solo he visto una venir para acá, la otra estará por allí. ¿Vale? Y la que queda, gente. No, no me hagas esto. No estés por aquí metida, La otra se ha curado. No jodas. Dios mío. Problemas, ¿eh? Aquí tiene patada, esta tendrá... Hola. It's me. ¿Vale? ¿No? Ahí estás. Perfecto. Acorralada y muerta. Bueno, es que es no está mal la cazadora. Es un personaje también bastante satisfactorio. Es el típico que a veces te desespera muchísimo con el tema de cuando te hacen loopings cerrados. Se vuelve muy estresante. A veces no me gusta cogerla porque eso, el 4,4 me desespera. Pero luego, cuando salen partidas bien, quedan muy bonitas, ¿eh? ¿Y esta dónde está? No molestes, anda. Me la jugué con la adrenalina, pero bueno, ganamos.
Me la jugué y ganamos. Como yéndola. Bueno, se va a tener que morir solo. Pesadilla, gente. Qué pesadilla, gente. De verdad. Luego les molestas cuando tú les eslugueas, les se molestan, ¿sabes? Pero luego ellos ven que caracolean para esconderse. C murió. Vale, pues esto ha sido con Ruina. Ya vimos al principio, bueno, un motor que estaban los tres haciendo al lado del SAC. Ha sido bajado, al final ni siquiera lo llegaron a hacer. Estaba muy, muy, muy adelantado y no consiguió hacerlo y rebajó todo eso al 200% de velocidad sin yo falta de dar patada siquiera, perder tiempo. Así que bueno, algo nos sirvió, muy poco. Algo nos sirvió muy poco. Cosas buenas, que ellos al saber que hay Ruina ya se movilizan a buscar tótems. Entonces de manera pasiva, ya estás neutralizando la reparación de manera también directa, obligándoles a tener que quitar tótems, mientras que Devoradora, por ejemplo, no. Devoradora no les obliga a quitar tótems porque no saben que existe. Entonces es un punto a favor también de la Ruina, una de sus ventajas un poco invisibles, ¿no? Vamos a verlo ahora con Devoradora, let's go. Venga, vamos allá, vamos con una partida de... Oh, mamá, en Haddonfield. ¿La han tirado ellos? Al menos no, ¿eh? Vamos a ver. Mirad que hay por ahí al fondo. ¿Os imagináis? A ver si puedo hacerme el despistado y ir a por ese, ¿eh? Hola. Vale. No llegas. Bueno, vamos a ver. Tengo que mirar dónde están las... los tótems. Uno ahí abajo y el otro ahí. Uf, el de ahí, ¿eh? Uf, el de ahí. Vale, arriba hay alguien. Ya está. Ya tenemos el primer problema. ¡Ay, que me tengo que alejar! ¡Márchate de aquí! Vale. Vale, menos mal que lo ha dado. Vamos a ver. ¿Cómo voy de tiempo? Uf.
Que el otro tótem está donde el motor. Es que me los ponen pegados. Es que esto es increíble. ¿Qué tarea? Segundo. Te lías un poco. Uf, qué buena era iba esa, ¿eh? Uf. Uf. Voy a hacer como que no tengo. Tenía una igual, bro. Una más y ya tenemos. Espérate. No tiene, vale, vale, perfecto. Va a tener DS, me cruje. Todavía quedan cuatro motores. El problema es que no sé dónde se estarán haciendo. A ver si estáis sin hacer nada, bien. Es decir, que no la veo. Y ahora riáscala. Que te veo. Hazme caso que te veo. Y aquí no hay nada ya. Vale, ¿no? No. Venga. Ahora ya sí. Ahora ya puedo tumbar de una con un simple hachazo. Quizá para la gente que va a full W en los palés y demás, me puede servir. Gente que va a rescatar, no sé. Uf. A ver esta, ¿eh? Si la puedo sorprender ya. A ver, rescata, no me llevo lo de los tokens, todo el igual, pero... Esta la puedo sorprender ya, ¿eh? Ahí está, sorprendida. ¿Y ahora se van a preocupar por los tótems? ¿O no? Vale. ¡Ay, qué mala utilidad! ¡Qué fatal! ¡Uy! ¡Uy! Cuatro. Mucho pasillo también aquí. Puede a veces beneficiarme, ¿eh? A pesar del mapa que es, de vez en cuando puede beneficiar un poco. Vale. Ahora sí van a ponerse a buscar. Igual que en las ruinas se ponen a buscar el tótem al principio, con devoradores se ponen a buscar ahora. Uno. Están buscando tótems. Y yo ahora voy a defenderlo. Yo ahora voy a defender el tótem. ¿Lol? Ah, él solo. Uf. Qué pena que no me cuente, ¿eh? Tendrá de ese. Qué pena que no me cuente. No tiene. La liberación, ¿eh? Estaría guapísimo. Vale, dos allí y uno a la derecha. Uno para la derecha y el otro. Y otro por aquí. Hola.
No se entera. ¡Ostras! Espera. Esta la puedo matar ya. Era que rescatan. Mira tú esto. ¡Vamos! Encima tengo justo debajo la ruina. O sea, la ruina, el maleficio de devoradora. Así que en principio no me lo van a quitar ahora. Vamos. Quedan tres personas y las tres están a un cuelgue. Porque me quedan ahí, si os fijáis, los tres. Los tres huecos de gancho. Vale. Bueno, no están haciendo nada por aquí. Ajá. Le voy a proteger. Voy a proteger el tótem. Quedan tres personas y dos totes y dos motores, ¿eh? Poca broma. ¿Dónde? ¿Dónde? He pedido el rastro. Dios. Pilla localizada. ¡Ah! Están cada uno en la punta, tío. Ven aquí. Y te tiro de una, lo sabes, ¿no? Esto está bien ya. Esto me gusta. Esto me gusta, gente. Exacto. Me lo han quitado justo ahora. Oh, what a pena, ¿no? ¿El otro cómo va? Nada. Bueno, me lo han quitado, pero los dos ahí. Los dos allí. Sé dónde está la trampilla. Ya no tiro de una, pero me ha cundido mucho. ¿Vale? Digamos que le he sacado provecho, partido. ¡Los dos! ¡Qué bien! ¡Qué mal! Llegaré. Curamos lo justo. ¿Cómo corren ahora? ¿De verdad tienen tenacidad o por qué corren tantísimo? Es increíble la barbaridad que corren. Cuelgo y rápidamente, ¿eh? Aquí está, vale. Me quedo aquí. Cierro y cojo hachas.
Vale. Perfect. Perfect. No tengo murmullos para ver dónde van, pero bueno, tengo esto. Tengo la visión, ¿no? Lo que tengo es cero problemas. ¿Lo va a intentar o no? ¿O han encontrado una llave? Es que es imposible, bro. Es que es imposible. Dame una chase o algo. Practicas un poco el juego, ¿no? ¿No es mejor eso? Practicar un poco a jugar y a mejorar para la siguiente partida. ¿Eh? ¿No es mejor eso que lo que estás haciendo? Pero que no vas a escapar. Entonces ya de no escapar, ¿no? Claro. ¡Bum! Ya que no vas a escapar, al menos, ¿no? Inténtalo. Quedó feliz. Mira, qué feliz quedó. Aquí, en casita, ¿no? Atechada. Pues esto es cazadora con devoradora. Decidme lo que pensáis. Ya veis que, bueno, yo qué sé. Tampoco es la gran cosa, pero bueno, algunos hits hemos dado, la verdad. Sorprendentemente le hemos sacado provecho al final a esa devoradora y sobre todo luego el Mori, ¿no? Que hemos podido reventarlos directamente. Bien. Decidme. Rank 1, Lul. Rank 8, Lul. Yo sí que. Yo sí que estoy sorprendido. Only Mia 1. Only Win. Imagine complaining about M1 Hunters. Nah. You are just a field. Voy. Sure, man. But hey, I make money killing you. Sí, pero yo gano dinero matándote. Esa es la diferencia, bro. Dice rango 1, yo rango 8. Dice el solo golpeo a M1. Claro, es que voy con devoradora, crack. Digo yo, only M1, yo no, only ganar. Solo ganar. Solo ganar, dice el. Cómprate una vida, ¿no? No, dice yo tengo una vida real. Digo yo, imagínate llorar por una cazadora que golpea a M1. Digo, nada, tú simplemente eres un chico tilteado, ¿no? Un pequeño chico tilteado. Yo no juego 24 horas los 7 días de la semana como tú. Digo, sí, seguro. Pero, hey, yo hago dinero matándote. Dice, ok, bro. Guay. Digo, yo, nice. Disfruta del gancho. Dice, ¿el gancho? You killed me with money. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Lo maté con el Mori. Bueno, primero fuiste enganchado, bro. Hasta luego, crack. Me encanta, gente. Me encanta esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y entretenido este realmente, de verdad. Ya sabéis que voy por orden. Voy a hacerlo con todos los killers esto. Decidme si sois Team Ruina o Team Devoradora. La verdad es que estamos llevándonos sorpresas con algunos personajes. Lo vimos también con Hillbilly. Y aquí de nuevo. Ha sido interesante, ¿no? Nos vemos y recordad.
Bueno, aquí como no hay queja de nada, ni de camp, ni de túnel, ni nada, tuvieron que quejarse de que, uy, golpeé con el hacha, ¿no? Golpeé con el clic izquierdo, wow. Increíble. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.